Buenas, buenas. Good evening, good evening. Buenas noches, buenas noches. Hello, hello, welcome. Hello, hello. Bienvenidos, bienvenidos. Welcome to Monday. ¿Me pueden escuchar? Sí, teacher. Excelente, excelente. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a esperar un momentito más. A ver si vienen más compañeros. Gusto verlos, gusto verlas. Disculpas por el viernes. Buenas, buenas, buenas. Welcome, welcome. Welcome to class, everybody. Welcome to class. Happy Monday. Estamos esperando un ratito. Creo que ya. I think we're ready. ¿Qué tal? Welcome to Monday. Bienvenidos. Última clase. Último módulo. Disculpas por el viernes. Nos quedamos sin electricidad. Y pues me mantuve en contacto con los admins para que me ayudaran. Creo que mandó. Faltaban como 15. Bueno, habían pasado como 15 minutos. Tal vez 20. Cuando vi que mandó el mensaje de que se cancelaba la clase y que se iba a poner para el lunes. Despuésito de que mandara el mensaje, regresó la luz. Pero ya era muy tarde, ya me sentía como que se merecían toda la hora y no quería robarles sus minutos. Así es que disculpas por el caso. Aquí estamos el lunes. Para los compañeros, he visto que hay varios compañeros que están preguntando el segundo módulo, ¿cuándo empieza? Fíjense que a nosotros nos mandaron un update de que el 11 nos iban a estar mandando los nuevos invites para los módulos nuevos. Entonces yo creo que a todos nos van a mandar la misma información comenzando el 11. No sé si alguien ya recibió algún tipo de mensaje o le han dado algún tipo de información acerca de eso. Sí, teacher, en teoría el 11 inicia. El 11. Ah, pues sí, a nosotros mandaron un mensaje por WhatsApp diciéndonos que nos preparáramos porque ya para el 11 nos iban a estar mandando las invitaciones. Así es que primero Dios, ¿verdad? El 11 ya logremos recibir ya las invites y tengamos ya todo listo para la clase. A ver, ¿y qué tal? ¿Alguno de ustedes que le quedó pendiente su certificado? ¿Alguien que necesita ayuda con el certificado? ¿O lograron agarrarlo? Le logró salir, sí. Yo sí llegué, teacher.
Sí, sí. Pero les... estoy trabajando aún en algunas que me faltaron porque llegué al 93%, creo. Ok, ok. Les voy a enseñar. Yo quedé, no logré terminar el final, creo. No, sí terminé el final. El midterm, ¿se recuerdan que les dije que lo tenía que arreglar o terminar? Y se me olvidó por completo. Así que no me sale a mí que me puedan dar. Pero tengo planes de hoy terminarlo por la noche. A ver, les voy a mostrar cómo quedé yo. Aquí vamos. Y aquí está, miren. A ver. 100 en la 1, 2, 3, 4 y 5. El average del módulo en sí quedó en 100. El midterm, aquí es donde me quedé. Se me olvidó por completo. Y el final, que saqué 100. El total, 78%. Quedé a 2 puntos de llegar. Así es que espero que me den ahí el pass. Aplazó, teacher. Y es que se me... y se recuerdan que les estuve va de decir que iba a ser el midterm, que iba a ser el midterm. Y miren, al final se me olvidó por completo. Me enfoqué mucho en el final. Y aquí estoy. Ah, pero bueno, espero que no vaya, no pase a más. Ya lo voy a arreglar. Para los compañeros que preguntaban acerca del certificado, cómo le llegaba o cómo les va a llegar, salía una porción. A mí creo que, a mí no me sale, pero sale un botoncito que dice que lo podés imprimir. Entonces lo podés imprimir de la plataforma. Lo puedes pedir por WhatsApp y también por correo electrónico a cualquiera de... Yo diría que tal vez a Miss Elena, a la licenciada Elena, y ella con mucho gusto les ayuda. Entonces, 3 diferentes métodos. El que yo he visto que funciona más es el certificado que te mandan. Tú lo imprimes y luego ya lo tienes en tu casita, en tu mano, ¿verdad? A ver... Con esto, señores, habíamos quedado con la última sección. Bueno, lo último que faltaba, que era Present Continuous WH Questions. Porque el 5.12 es más un ejercicio, video con ejercicios. Luego los Knowledge Checks y la porción de Reading también es otro ejercicio. He's Playing Tennis y Friends Across a Continent. Entonces... Estos dos se basan mucho en todo lo que habíamos estado viendo. Así es que lo dejamos con Present Continuous WH Questions. Que nosotros ya lo habíamos hecho. Creo que lo venimos haciendo desde la semana número 1. Ahora, con esto, con la sección número 5, alguien que necesite ayuda con los Knowledge Check antes de completarlos. Que le haya falta uno, algo que quieran revisar. Y también podemos ver los final exams. Si le faltó alguna porción en el final exam, lo podemos ver rapidito antes de pasarnos a las preguntas de WH. ¿Todo bien aquí? También podemos revisar las secciones, por si en caso hay alguna sección que todavía esté o quede algo pendiente. Si quiere, podemos hacer eso. Vamos a ir sección y les voy a preguntar si necesitan algún tipo de ayuda en esas. Si no hay nadie que necesite ayuda, entonces seguimos, ¿verdad? Ok. Sección número 1. ¿Algún knowledge check que necesiten revisar? ¿O que les quede pendiente todavía? Voy a dar unos cuantos segundos. A ver. 1 Mississippi, 2 Mississippi, dicen. 3 Mississippi, 4 Mississippi. Ok, vámonos para la sección número 2. En la sección número 2, ¿algún knowledge check que haya quedado pendiente, que necesiten un poquito de revisar? ¿Todo bien? Ok. Todo bien. Excelente escuchar eso. Vámonos con la sección número 3. Sección número 3 tenía las Knowledge Check y también tenía un Midterm. ¿Alguna ayuda que necesiten en el Knowledge Check o
midterm que haya quedado, el mío quedó sin hacer. Que ya lo voy a hacer. Hoy lo termino. Ok. Bueno, pasamos de la sección 3 y el midterm y pasamos a la sección 4. ¿Algún knowledge check que necesiten revisar? Excelente, excelente. Sección número 5, que es la que llevamos, aparte del present continuous WH questions que vamos a ver. ¿Algo en el final exam que les haya quedado? ¿Todo bien? Ah, pues qué bueno, excelente. Y si ustedes se fijan, yo todavía no me sale el inglés módulo 2. Todavía tengo solo uno. Así es que esperando el módulo. Ok, regresamos a la presentación y solo como formato de qué es lo que hemos hecho en estas 4 semanas. Y quiero que tomen un segundito para darse un aplauso. ¿Verdad? Terminaron la clase. Yo sé que varios de ustedes decían que no podían terminar, que no las clases, que no sé qué. Pero ya ve, aquí estamos. Final de curso, lo hicimos. Así que de mi parte, congratulations a todos. ¿Verdad? Okay. Gracias. Vaya, vaya. Solo para revisar una revisión rapidita de qué fue lo que vimos en esas 4 semanas. Comenzamos con los possessive adjectives en formato de to be. Y esos eran los subject pronouns y los possessive adjectives, que eran la I, you, he, she, it, we, you, they. My, yours, perdón, your, his, her, his, her, our, your, your, their. También estaban los possessive adjectives de your and your, o el contraction de you are, it's y it is, que era la contraction. Después de eso, tuvimos las pequeñas prácticas. Vimos el famoso abecedario o el alphabet. Pequeña práctica con los alphabets. El alphabet es una porción que vamos a seguir viendo en los módulos que vienen porque es una porción bien grande del idioma en sí. Hay tantas reglas, hay tantas diferentes contradicciones que se vuelve un poco indispensable saber cómo se pronuncia y por qué. También explicarles, hay ciertos sonidos que se buscan y pues trabajar en el abecedario para que esos sonidos puedan salir bien. Así es que ojo con el abecedario porque se va a salir, va a andar ahí de metidito de vez en cuando. Questions and statements, la diferencia entre una pregunta y una, ¿qué dijimos que se llamaba el statement? ¿Se acuerdan la palabra que usamos? Era una afirmación. Afirmación, excelente. Ok, trabajamos en las preguntas en sí. Ya habíamos visto el what, who and why. También los where, when and how, que eran las preguntas ocupando el WH. Y trabajamos los phone numbers. Después de eso comenzamos a ver los subjects to be, pero con el affirmative, negative y el interrogative, que es la pregunta, ¿verdad? Una afirmación, algo negativo y la pregunta, cómo es que se formulan. Después de eso comenzamos a ver un poco más acerca del vocabulario en sí. Trabajamos el verb to be. Esa creo que fue una de las porciones más grandes de lo que hicimos nosotros en estas 4 semanas. Los ejercicios del número de teléfono. Acuérdense, por favor, que el area code siempre va primero y los números en secuencia son 3, 3, 4. 3 for the area code, 3 por los primeros 3 números del número de teléfono, valga la redundancia, y los últimos 4
que siempre se dice, ¿verdad? Hay ciertas o ciertos cambios que pasan porque hay personas que cuando hay dos ceros dicen doble cero, double O, doble cero. Como el agente 007, que era el James Bond, ¿verdad? Es double O. También hay personas que dicen 700. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? No se vayan a, no vayan a caer en la trampa, sino que es la manera del, como la gente lo dice. Celebramos porque habíamos terminado la sección 1. Vamos a la sección número 2 y comenzamos con los objetos cotidianos. What's in your bag? ¿Cómo se llamaban? ¿Quiénes tenían? ¿Verdad? Tuvimos los ejercicios de nombrar las cosas, las llaves, los lentes. Un poco de práctica. Y luego la diferencia entre this and this. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia? Entre this y this. ¿Cuándo se ocupa this y cuándo se ocupa this? La diferencia, la diferencia. Uno se ocupa para singular, this. Eso. This se ocupa para singular, que quiere decir que this es plural. Es plural, correcto. Ahí está. Si usted tiene dos llaves, ya no puede decir this, porque ya no es una, ¿verdad? Con eso también logramos ver a futuro que tenemos palabras como that and those. Entonces, también recordarles que eso lo vamos a ver en el futuro y forman parte también de cómo vamos a ocuparlo y cómo vamos a ocupar las expressions, nuestras expresiones. All right. Pasando, tuvimos nuestras prácticas. Yes and no. Where questions. Where are they? ¿A dónde están? Que forma parte de las preguntas WH. Nuestra práctica. Llegamos a prepositions. A ver, ¿qué es lo que hace una preposition? ¿Para qué se ocupa? ¿Para qué la ocupamos la preposition? Preposition. ¿Nos dejan saber? Una locación. El, correcto, el lugar. So, está bien, esa es la location. Entonces, si tú quieres decirle a alguien que está parado enfrente de tu carro, entonces ya esa ya es una preposition la que estás ocupando. Así es que ojo con eso porque hay bastantes, miren, hay bastantes que podemos ocupar. Entonces, siempre manténganlo en mente para su vocabulario. Las personas siempre les gusta que el vocabulario, ¿cómo es? El vocabulario grande. muchas palabras en tu vocabulario. Entonces, le gusta mucho a las personas que lo incorpores, que lo uses. Estas son las prepositions que vimos. Nuestros ejercicios. Nuestra práctica. Y luego llegamos a las questions ocupando el verbo to be. También en formato de ejercicio. Después comenzamos a ver la Happy House, que fue un ejercicio usando las prepositions. Prepositions, la Happy House. Llegamos a los negative statements, también con ejercicios incluidos. El formato o la fórmula, cuando ustedes vayan a formular su pregunta, cómo se hace y cómo se contesta. Los verb tense present. Hablamos un poco acerca de esto, que lo vimos más tardecito. Comenzamos a ver las syllables. Syllables. ¿Cómo ponerle el estrés a las syllables? Las sílabas en español, syllables en inglés. Ok. Poco de practice. Práctica de cómo hacerlo.
seguimos hablando acerca de las sílabas. También tuvimos un poco de ejemplos. Los numeritos. Seguimos y continuamos con las sílabas. Práctica, práctica. Un poco de reglas. De cuáles eran cuáles y cómo identificarlas. Aquí estaba el examen. Bueno, no era un examen, era más una práctica que hicimos. Ok. Section 2, un quick review. E hicimos un review de qué es lo que habíamos cubierto hasta que llegamos a los adjectives. ¿Qué es lo que hace un adjective? Cuando tú ocupas un adjective, ¿qué estás haciendo? Escribir a la persona. Eso. Ahora puede ser, puede, en general sirve para describir. Así es que puede ser, para, se puede ocupar para describir un carro, por ejemplo. Mi carro es verde. Creo que era uno de los ejemplos que ocupamos. Ahí está. Entonces se ocupa también para describir a las personas. Él es alto. He is tall. He is tall. My teacher is tall, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ocupar. Adjectives para describir a las personas. He is pretty. She is handsome. ¿Se puede decir así? Se puede decir, she is handsome. A ver, ¿quién recuerda si se puede? ¿Se puede o no se puede? No. No, handsome se ocupa para... Hombre. Para los caballeros, correcto, for men. All right. Adjectives, el midterm review, que creo que fue bien poquito lo que hicimos ahí, pero comenzamos con la ropita. Hablamos acerca de la ropa, ropa, colores, colorcitos. Hicimos una práctica con colores, adjectives. We did a little bit more practice. Comenzamos a ver possessives, la definición de los possessives. Hicimos una práctica. Possessives. El clima. ¿Y qué tal les ha parecido el clima so far? How's the weather in El Salvador today? ¿Y ustedes cómo van a decir? How's the weather? ¿Y ustedes cómo van a contestar? Is it hot in El Salvador? No. Is it rainy in El Salvador? Yes. Yes. Is it cold in El Salvador? Yes. Yes. All right. All right. Con eso dejamos el clima. Comenzamos a ver los present continuous statements. Hicimos nuestros ejercicios. Vocabulary with the cities, vocabulary with the time. Un little extra que fue lo de las time zones. Los mapas. ¿Alguno de ustedes ocupó el mapa que les di? No, teacher, no. No. Vaya. Bueno, ocúpenlo, es bien chivo, bien bonito. A ver, comenzamos a ver falling and rising intonation. Y llegamos a present continuous WH questions. Present continuous WH questions. Hasta aquí. Ahí quedamos. Ok. Con eso, ¿qué son present continuous WH questions? Bueno, son las preguntas que comienzan con la WH y lo que andan buscando es que ocupemos el famoso verb ing, el verb con la ing, que es lo que nos va a dar el present continuous en la terminación de tense. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para crear una pregunta WH? Bueno, ¿cuáles son? Ustedes pueden ocupar who, what, when, where, why, and how.
Who, what, no. Where, why, and how. Who, quién, what, el qué, when, cuándo, where, a dónde, why, por qué, and how, cómo. ¿Se puede ocupar el am, is, or are? Si vas a ocupar el formato de singular, entonces puedes ocupar am, are, and is con cualquiera de estas. Solo que, ojo, tengan cuidado porque algunas de esas no cuadran muy bien y no se escuchan muy bien. Así es que, ojo. El formato plural solo es are. Ejemplo, why is he it? Ahora, si solo decís it, no se escucha muy bien. Aquí es donde viene el present continuous, porque lo que quiere saber es qué es lo que está haciendo en este momento, y le agregamos el ing. Ahora sí, why is he eating? Why is he eating? Y vos venís y le contestás porque tiene hambre. Because he's hungry. Ahora, ¿podés arreglarlo y podés incluir un formato de tiempo? Why is he eating at this time? ¿Por qué está comiendo a esta hora? Y una vez más tú le puedes contestar, because he is hungry. Él tiene hambre. Y la respuesta cabe. Who is, a ver, no da, who is he, bueno, sí se puede, who is he reading the book with, con quién está leyendo el libro él. Who is he reading the book with? Ahí todo tóxico, ¿verdad? Uno. Who is he speaking with? ¿Con quién está hablando? Entonces, hay varios formatos que sí se pueden. Solo que ustedes, a la hora de formular, traten de leerlo para ver si se oye con esa lógica. What are you cooking? What is she cooking? Son formatos que tú puedes ocupar como ejemplos. Who am I meeting with today? WH word, el formato to be am, the subject I, y el verbing que el meet se convirtió en meeting. Who am I meeting with today? Y tú le puedes contestar, with the boss, con el jefe. Tan, tan, tan. What is he doing right now? What is she doing right now? He or she. Ahora el formato de it usualmente se ocupa, creo que lo vimos, no sé si ustedes se percataron, que el formato de it en la mayoría de los casos se ocupa para, por ejemplo, un perro, un gato. Estás hablando de un perro. What is it doing right now? Ah, está echado, ¿verdad? He's laying down. When are you choosing the colors? When are you choosing the colors? When are we choosing the colors? When are they choosing the colors? Son los diferentes formatos que se pueden ocupar. Aquí hay una palabra que se escucha. Hay dos maneras de decirlo. Which route are you taking to the conference this week?
¿qué ruta vas a tomar para ir a la conferencia esta semana? Route se puede pronunciar route y también se puede pronunciar route. Así es que de cualquier manera que tú la ocupes, está bien. Which route are you taking? Which route are you taking? Todo depende de dónde sos en los Estados Unidos, porque hay personas que lo pronuncian route y hay personas que lo pronuncian route. Así es que ojo con esa. Why is she bleeding? ¿Por qué está sangrando? Why is she bleeding? Who am I sending to the meeting? Estos son ejemplos que ustedes pueden ocupar cuando hacen una pregunta. Por favor, recordar que es who, what, when, where, why, and how. ¿Ok? En una sentence, en una frase, también se puede contestar casi todas las preguntas que se puedan crear con who, what, where, when, and why. Te dice el formato. El pronoun de pregunta. Interrogative pronoun. El verb to be que se está ocupando es is. El subject, Kim. El verb in es read, to read. Pero queremos saber si lo está haciendo en este momento, así que vamos a ocupar reading. Y luego el complement. En otras partes aparece como rest of the sentence. Who is reading a book? ¿Cómo le contestarías? Kim. Solo así. Kim. Ahora, si la pregunta es formateada un poco diferente y la pregunta cambia, what is Kim reading now? Ustedes le pueden decir, Kim is reading a book. Pero si ustedes se fijan, cambió la pregunta, así es que nuestra respuesta es un poquito más larga. Where is Kim reading a book? In her bedroom. También se puede decir de una sola vez. When is Kim reading a book? Now. Why is Kim reading a book? Because she has a test. Y ahí está. Entonces la contestación, Kim is reading a book in her bedroom now because she has a test. Y contesta todas las preguntas que aparecen aquí. What is she doing? Y se contesta, she is studying geography. ¿Qué está haciendo? Está estudiando geografía. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están jugando soccer. O fútbol, en español. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? Estoy cocinando. Uy, una recipe. Una receta. Estoy cocinando usando una receta. ¿Alguna pregunta hasta este momento, compañeros? ¿Todo bien? Ok. Seguimos con el formato, porque hay ciertas cosas que también vamos a cubrir. Ustedes pueden hacer contractions a la hora de hacer preguntas, pero tienen que tener cuidado porque no todas tienen contraction. No tienen que ver cómo está formulada la pregunta para poder hacer la contraction. Por ejemplo, where is he going? Where is he going? Ustedes pueden decir where's, con la S al final, where's she traveling to? Pero necesitan el verbing y necesitan el sonido de la S al final. Where's she traveling to? Ahora, ojo con el sonido de la S. Yo lo estoy exagerando un poquito para que ustedes lo puedan escuchar. Pero cuando ustedes lo vayan a decir, solo van a decir, where's she traveling to? Where's she traveling to? Se escucha casi como que si estás diciendo la misma S para comenzar she.
Where is she traveling to? Ahora, eso es dos cosas que estás poniendo en práctica. La primera, que es el contraction. Y la segunda, que se llama linking. Creo que lo había mencionado en la primera parte, la primera semana, primera, segunda semana. Y eso lo vamos a aprender más adelante porque es un formato avanzado. Where is she traveling to? Y lo que haces es, le tiras encima una S a la otra para que se escuche seguidito. Entonces, ese es el sonido que andamos buscando cuando ustedes ocupan contractions. How are you getting to the store? Aquí en esta, ustedes pueden hacer el contraction si el R no estuviera aquí y tendríamos y tuviéramos la is. How is he getting to the store? Pero como no está, no se puede hacer la contraction. How are you getting to the store? Ahí tiene que ser larga. Okay. Why are the buses running late? Esta es otra. No hay contraction para esta. Why are, no hay contraction. What is my dog eating? Ahí sí. Bueno, what is, sí, what's my dog eating? Entonces, pero tiene que haber ese sonido de la S. What's my dog eating? Contraction, what is my dog eating? What's the policeman saying? What's the policeman saying? What is the policeman saying? Este ya está formateado como contraction. What are those kids playing with? Where are my children hiding? How's your new phone working? Y en la porción de abajo se ve. Who is? Se puede hacer una contraction y decir who's. Whose kid? Why is, la contraction sería why's. A ver si tenemos contraction aquí. No, no tenemos for why. What is, what's his name? No sé si ustedes han escuchado personas que dicen así, what's his name? No se escucha el is. What is his name? Sino que dicen, what's his name? Por eso es que lo dicen así. Porque es un formato de contraction. How's your day going? ¿Ya han escuchado que personas dicen, how's your day? How is your day going? Pero en formato de contracción, how's your day going? And where is, where's? Where is, where's? Todos estos son los formatos de contracción que ustedes pueden ocupar. A ver, alguna pregunta que tengan con contractions. What's he doing? ¿Preguntas? No. Ok. Seguimos. ¿Cómo nosotros lo formulamos? Por favor, recuerden. What, who, and where. Si tú vas a ocupar la palabra where, lo que tú andas buscando son los lugares, places. Si tú usas la WH word, who, lo que tú andas buscando es las personas, la gente. Y si tú ocupas what se generaliza a cosas, nombres, occupations, activities. Por ejemplo, what is this? ¿Qué es esto? Y la persona te va a contestar, it is a book. A book. O en el formato contractado, it's a book. It's a book. What is this? It's a book.
y ya te sale. ¿Nombre? What's your name? Robert. Robert is my name. Ahora el formato largo. What is your name? What, el contractado. What's your name? What's your name? Yo creo que es un poquito más fácil solo decir what's your name. What's your name? Y la persona te contesta, Robert. What's your name? What's your name? What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? What do you do? Y la persona te contesta, soy un... ¿Cómo se dice? Driver, en fin, lo tenía. I'm a driver. Soy un conductor. Chofer. Creo que chofer va más. I am a driver. Soy chofer. What is he doing? ¿Qué está haciendo? What is he doing? Y la contraction sería what's. What's he doing? So what's he doing? What's he doing? Y tú le vas a contestar he's working. He's working. Correcto. Ahora, para personas, what is the director of school? Or who is the director of the school? Y la persona te va a contestar con un nombre. Te tiene que decir un nombre. Carlos Samaniego, en este caso. Porque lo que tú quieres saber es quién es la persona. Who? Who is the director? Who is the principal? ¿Quién es el director? ¿Quién es el ¿Cómo es la directora, director? Of the school. Carlos Samaniego, te dicen. Where? Where is he? ¿A dónde está? Where is he? In the house. In the house. In the house. Ahora, si alguien te quisiera preguntar a dónde adentro de la casa, te tendría que decir, where in the house is he? Tiene que dar la explicación de qué lo que él quiere saber. Ahora, tiene si que ser específico. Tiene que ser específico, sí. Si él no es específico y lo deja así abierto, where is he? Tú le puedes contestar en la calle, in the street, y ya no le tenés que decir exactamente a dónde. Pero si él te dice a dónde específicamente está, entonces sí, ahí le tenés que contestar. Ok. Con eso llegamos a lo que se cubre en el material, pero les tengo las pestañitas de trabajo. A ver, intonation. Aquí está. WH question. Y para esto voy a necesitar que ustedes me ayuden, que ustedes vean a dónde en la pantalla y que vean la fotito. ¿Pueden todos ver la fotito? Sí. Sí, ok. Esta es una casa y estos son diferentes cuartos adentro de la casa. Ok, con eso. Adentro de esta casa, yo te voy a hacer una pregunta específica y ustedes me dicen a dónde está. A ver, vean la foto y les voy a decir la pregunta en inglés y luego en español. Where is the boy? ¿A dónde está el muchacho o el niño? Busquen ahí en la fotito, ¿a dónde está? En el baño. ¿Te está bañando? Bueno, hay una. Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita la bañera. En la tina. En la tina. Ok. A ver, vamos a ver los answers. Sleeping, a cake, on the rug, one, the boy, in the bathroom, six, the father, in the bedroom. Ahora, no hay uno para la tina. Pero sí hay uno para el baño en sí. In the bathroom. In the bathroom. Okay. Where is the boy? Tú contesta rapidito. In the bathroom. A ver,
Vamos a hacer la línea aquí. Ahí está. Where is the boy? Y tú contestas, in the bathroom. In the bathroom. Okay. A ver. Who is cooking? ¿Quién está cocinando? Hay señal debilitada o existe señal. The father. The father. Cruzando los dedos para que sea el papá y no el tío, ¿eh? Algo así. All right. Who is cooking? A ver, vemos ahí que es the father. Okay. Vamos a poner aquí the father. Okay. What is the girl doing? ¿Qué está haciendo la niña? She's sleeping. She's sleeping. Good. A ver. She's. Yeah, good, good. She's. Acuérdense la S. She's sleeping. Sleeping. Correcto. She's sleeping. De una sola vez. A ver. Where is the cat? ¿A dónde está el gato? ¿Y a dónde está? ¿A dónde está el gato? Tiene que buscarlo ahí. ¿En la sala? ¿En la sala? ¿En the bedroom? No, no está en el baño, porque en el baño no veo gatito. Aquí veo un gato. En la sala. Okay. En la sala. Ok. A ver, pero en la respuesta no está la sala. No hay sala. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos está preguntando o lo que quiere saber... ¿Qué es esto rosadito? Una alfombra. Entonces eso sería, where is the cat? It's on the rug. Alfombra es rug. Vamos a poner aquí, it's on the rug. ¿Ok? A ver, esta les va a poner a prueba. Si pueden, el ¿cómo se llama? Que, a ver si ven. How many cups are there? ¿Cuántas tazas hay? Tazas. Tres. ¿Seguras solo tres? ¿Dónde están? Six. Somebody's en la cocina. En la cocina, correcto. In the kitchen. Seis. There's one. Six. Two. Three. Four. Five. Six. How many cups are there? Six. Vamos a poner. A ver, vamos a ver. What is the dad cooking? ¿Qué está cocinando el papá? A cake. All right. A ver si lo acepta. Tiene que aceptarlo. A ver, okay. Where is the girl? In the bedroom. All right. A ver, where is the girl? In the bedroom. What is she doing? She's sleeping, correcto. Si ustedes se fijan, where is the girl? In the bedroom. What is she doing? She's sleeping. Okay. Who is in the bathroom? ¿Quién está en el baño? The boy. The boy. How many pets are there? ¿Cuántos? Mascotas hay. One. Solo el gato va. A ver, vamos a ver cómo salimos de aquí. A ver. Vamos a darle finish. Y, oh, 10 de 10. Well done. Ok. Tengo otra. Aquí está. Ok, vamos a ocupar las letritas y ustedes me dicen qué está haciendo la letrita. Cada letra que yo les diga, que yo les mencione. ¿Cómo se dice? La letral, ¿cómo se dice así cuando estamos ocupando letras? Literal. Ok. Literal A. ¿Qué está haciendo la literal A? Y ahora vamos a ver. Ok. She's reading, escuché. Entonces vamos a buscar la respuesta, she's reading, y aquí voy a poner literal A. ¿Ok?
Literal B. ¿Qué está haciendo, compañeros? Pintando. Pintando, ok. Pintando, dibujando. Y es solo una persona. She's drawing, ok. Aquí ponemos literal B. Ok. Literal C. They are swimming. There, yeah, there we go. They are swimming. They're swimming. Literal C. They are swimming. Correcto. Literal D. He's reading. He's reading. Well done. Literal D. Entonces sería la pregunta, what is the boy doing? Y tú contestas, he's reading. He's reading. Correcto. A ver, pasamos a este lado, literal E. They're painting. They are painting or painting. They're painting. They're painting. So vamos a poner aquí, literal E. Vamos a la F. What is he doing? He's dancing. Let's put F. Dancing. Okay. Regresamos a la G. What is she doing? She's singing. We're going to use G. He's. H. What is he doing? La número cuatro. He's swimming. La número cuatro, ¿qué era la D? La G. Porque dice he's. It's a he. I think you might be right. Vamos a borrar esa. A ver, it looks like a little. Sí, parece niño, ¿verdad? Disculpen, es que no sé, le vi los ojitos así como muy brillositos, no se los ven. Entonces, este sería he's singing, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Ok. Ahora sí, el H, literal H, dijimos he's swimming. There we go. H. Literal E. What is she doing? She's swimming. She's swimming. There it is. The I. I think that's an I. Sí, yo creo que es la I, ¿verdad? Okay. La J. Literal J. J. They are reading. They're reading. J. Okay. K. Literal K. ¿Qué están haciendo? They are dancing. What are they doing? They're dancing. Okay. La última. L. Literal. She's singing. Ella sí, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a ver qué tal. ¿Cómo creen ustedes que les fue? 10 de 10. Excelente. Es que pues sí, con un teacher así, ¿cómo? Solo 100 vamos a hacer. Buen trabajo, well done. Un 10 de 10. Well done. Ok. One more. Y este está un poquito más complicadito porque la foto. Tenemos que ver la foto y luego tenemos que escribir el present continuous verbing. Entonces, te dice la número uno, vamos a hacer esta juntos. They are, y son tres pajaritos que están aquí arriba en el número uno, y parece que están cantando. ¿Qué dijimos? ¿Cómo dijimos que se decía cantando? Sing. Y con el verbo ing, singing. Singing. Ok. A ver, ahora me ayudan ustedes con el número dos, el gato. What is it doing? Sleeping. A ver. Sleeping. Vamos a poner. Okay. Número tres. He is blank. Driving. A truck. Driving. Driving sounds good. He is driving a truck. Okay. Número cuatro. ¿Dónde está número cuatro? No lo veo. Ahí está.
Pero está súper... A ver, espérenme, déjenme. Lo voy a agrandar un poquito más, a ver si les ayuda. Porque yo veo a alguien acostadito. Pero no se ve muy bien. Está... ¿Está durmiendo? Felipe, está durmiendo. Está durmiendo. Está durmiendo. Está durmiendo. Let's do sí. A ver, let's try. Vamos a probar. He is sleeping. Dicen, ok. Número 5. ¿Dónde está el número 5? Número 5. Los pajaritos. ¿Pajarito? Volando. So they are flying. Flying. Fly es volar, pero ¿qué están haciendo en este momento? Están volando. Flying. Número 6. A ver, ¿qué está haciendo la número 6? Número 6. Hablando por teléfono. Está hablando por teléfono. No veo ni la veo. A ver, ¿qué le pongo? Talking. No. Está como gritando. No, la 6 está gritando. Gritando. Screaming. Gritando. No, creo que no es yelling. Vamos a poner yelling. Gritando. Se gritan. Yelling. Ahora, se puede poner screaming, pero screaming es como cuando te asustan y tú pegas un grito de asusto. O sea, me asustó, decimos, ay. Entonces, ese grito es un poco diferente al grito de yelling. Porque yelling quiere decir que tú te estás comunicando con alguien que está bien lejos. Entonces, si tú te estás comunicando con alguien, oye, ese es yelling. Y si alguien te asusta, entonces ese es un scream o screaming. A ver, número 7. A ver, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo el número 7 en la ventanita? Hablando por teléfono. A ver, so, ese vamos a poner talking. Talking. Porque hablar por teléfono es talk on the phone. En este momento queremos saber qué está haciendo right now. Entonces necesitamos poner talking. She is talking on the phone. Ok. Número 8. Esta casita está ocupada con un montón de gente que pasa en la ventana, ¿verdad? A ver. Número 8. Ella está blank for silence. ¿Qué está pidiendo? Que guarden silencio. She is asking for silence. Podríamos decir asking. Sí. We can try that. Porque, ¿qué más? No le está diciendo a nadie que se callen. She is asking, se oye muy bien. She is asking for silence. Está pidiendo silencio. Okay, all right, okay. Número nueve. La niña con la colita, número 9. She is blank the birds. ¿Qué está haciendo? Dándoles de comer a los pollitos. Dándoles de comer. Eso se llama feed. Pero yo quiero el verbo ing. ¿Cuál sería? Feeding, correcto. Yeah. Vamos a hacer la 10 y luego ahí le vamos a dar porque son bastantes, miren. La número 10. Es un gallito. Está cantando. It is singing. ¿Podemos ocupar singing? Singing. Sí. A ver, ok. Vamos a ver. Aquí va. Vamos a darle finish. Acuérdense que todas las demás van a salir malas porque no las contestamos. Andamos buscando. Oh my God, la número 6. Pero ¿y entonces cuál sería la número 6? Yelling. It's not screaming. Shouting. Fíjate, ya me quedé con eso. Ya lo voy a volver a hacer para ver si es shouting. Bueno, pero de todos modos, miren, le fue súper bien. Well done, everybody. Y yo me echo la culpa de la número 6, así es que ustedes quedarían con 10 de 10. All right. Por favor, recuerden, compañeros, estas paginitas que estoy ocupando se llaman Life Worksheets y están en un website que se llama lifeworksheets.com.
ustedes la pueden buscar y la pueden utilizar para lo que ustedes deseen. Compañero, ¿y por casualidad no nos podría mandar el como el link de la página? Se lo voy a poner en WhatsApp, ¿qué les parece? Sí, está bien. Ok, se lo voy a poner en WhatsApp. Ladies and gentlemen, un placer. Estas cuatro semanas, déjenme decirle que han pasado súper rápido y creo que eso pasa cuando uno, siempre dicen que cuando uno tiene un buen entorno de trabajo, se siente muy bien y el tiempo pasa muy rápido. Así es que espero verlos en el segundo módulo. Cualquier cosa, ahí estamos en WhatsApp. Cualquier pregunta que ustedes tengan, acuérdense, ahí estamos. Ladies and gents, buenas noches. Gracias. Reventando cohetes. Sí. Adiós, adiós. Adiós. Bye, bye. Bye, bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.